Posibilidad que tiene para pasar a la gran final de mañana. Este es el tête-à-tête de Kimberly Riquelme. De Sex and the City. Y ahora deben eliminarse. Camila. No, la amiga, la morena, que viene de Sex and the City, bueno, la morena, que tiene hijo. Abandonar la competencia esta noche. Bueno, en media deportista. ¿Cuál sería la experiencia? ¿Qué es lo que más te deja este programa? Si tuviera que Para mí es una experiencia maravillosa, desde la gente que conocí, hasta las cosas que aprendí.
creo que me deja una seguridad que no tenía, de que en verdad soy capaz de hacer cualquier cosa y superar cualquier obstáculo. Y eso lo vimos hoy porque ya no están los nervios del primer capítulo y el avance que has tenido ha sido muy grande. Y nuestra chiquitita, la más joven, que ha crecido no solo como chiquitita, bailarina, sino las más chiquititas son las más peores. ¿Cómo estás hoy? ¿Sientes que has avanzado? ¿Sientes que te vas del programa con algo distinto que no tenías quizás el día que llegaste? Sí, siento que he avanzado, que he madurado, que algo me costó, pero aquí maduré. Y nada, lo hago con mi hija nomás y por ahí estoy acá. ¿Y a quién o qué vas a echar de menos de este programa? La experiencia, el Carlito, el vestuario, los maquilladores, los profes, a ti, al jurado igual. Es un honor tenerlos de jurado a ustedes. Y la verdad, a todo el escenario. Bueno. Ahora tenemos que decidir, nuestro jurado está deliberando, porque una se tiene que ir. ¿Será Camila? ¿Será Kimberly? Vamos a saber quién se va y vamos a saber quién sigue. Luego de esta pausa, ya regresamos. ¡Ah, pues!